Me preparo como siempre, al 100%, un circuito que tiene un poco todo, es chico, pero bueno, tiene curvas rápidas, lentas, el promedio va a ser de media velocidad. Todavía no he girado en el simulador, no tuve tiempo, anduve mucho por la ruta, pero bueno, la idea es pronto, antes de la carrera, dar unas vueltas. Estuve caminándolo, dando unas vueltas en el auto particular. Y bueno, trataremos de con el equipo hacer un buen trabajo en conjunto, caer bien, va a ser fundamental para poder clasificar bien. Así que tratar de redondear un buen año, ha sido un año positivo para nosotros. Se llega con chances matemáticas complejas, pero chances en fin. Así que bueno, paralelamente a eso, deseo una definición sana, que gane mejor. El TC llega con las cuatro marcas para pelear el campeonato, que va a ser algo lindo para el propio TC y para la gente que lo vive con gran pasión. Así que no me puedo quejar, fue un año bueno para nosotros y ya preparando lo que viene. Llegábamos al autódromo y ya había gente haciendo fila. ¿Qué le genera al piloto eso, no? Ver la gente que ya está ansiosa porque empiece la carrera. Es una locura porque ahí te das cuenta lo que genera el TC. Es martes, ya tenía entendido que ayer había gente. Y bueno, ahí te das cuenta lo lindo que es pertenecer a todo el ambiente del TC, por así decirlo. Así que creo que va a ser una gran fiesta. Por eso deseo que gane el mejor. En el caso particular mío, voy a dar todo por el todo para ganar la carrera. Y bueno, después, bueno, que salga campeón va a ser fruto del gran trabajo que ha hecho todo el año. Así que ojalá la gente lo disfrute. Para mí va a meter una gran cantidad de gente, así que eso es lo más lindo que disfruta el piloto. Fue un año complejo desde lo económico, ¿no? Para toda la población, para todo el país. Imagino que el TC no queda ajeno a eso. Y a pesar de que lo deportivo fue bueno para vos, ¿qué pensás para el 2019? Sí, fue un año difícil. A ver, pintaba bien y bueno, después de golpe y porrazo se complicó. No estuve ajeno a no, no estuve lejos de vivirla de cerca con todo mi grupo de sponsor Goya, el cual agradezco porque me siguieron apoyando, pero bueno, nos tuvimos que ajustar un poco todo a la realidad y bueno, tratar de sobrepasar la mala tormenta. Así que ya se empieza a trabajar para el año que viene. Veo complejo la situación para muchos. Y bueno, esto se trata de trabajar entre todos y de acomodarse a la realidad. Así que me gustaría deportivamente seguir donde estoy, más que nada porque hemos hecho un gran desarrollo del auto con gran capitalización de información. Así que para el año que viene, eso, si el reglamento no cambia, tendría que estar potenciado. Así que me gustaría poder reunir las condiciones para seguir, pero bueno, restan reuniones y seguramente después de San Nicolás se verá la continuidad, ¿no?, del TC. Nicky Trocet en Radio Provincia de Buenos Aires.